¿Qué dijo? Ya se cansó de ver la cara de los candidatos a la presidencia todo el perro día. Pues respire profundo porque en 3 días arrancan oficialmente, ahora sí, las campañas verdaderas y se vienen con todo. Sheinbaum arrancará en el Zócalo junto con todos sus borreguillos, Xóchitl en Fresnillo, Zacatecas, literal, entre puro borrego, y Álvarez Maínez en Sonora, donde seguro va a dar tacos de borrego para ver si se acerca a alguien. Nos esperan 90 días hermosos en un bombardeo constante de publicidad, pues no solo está en juego la presidencia, sino más de 20.000 cargos federales y locales, por lo que el INE ya estableció las reglas para una contienda justa, incluyendo obviamente la prohibición de propaganda gubernamental durante la veda electoral, a lo que AMLO dijo que, ¿por qué todos me voltean a ver a mí, señor? Analistas alertan sobre el peligro de los bots y las fake news durante todo el periodo de campaña, de manera que prepárense porque usted y yo vamos a estar escuchando todo tipo de mentiras difundidas en las redes, así que no, tía. Xóchitl no es parte de los Illuminati que busca un nuevo orden. AMLO no es un extraterrestre invadiendo la Tierra. Y Claudia no es reptiliana. Bueno, es último. Les confirmo. Atentos. Ok. Por otra parte, la diputada y quagmire morenista, la señora Aleida Álvarez, solicitó un juicio político contra el ministro Pérez Dayán por haber declarado inconstitucional la reforma eléctrica del presidente López Obrador. La diputada defiende la soberanía energética y criticó la decisión del juez. Señora, el presi ya eligió candidatos, ya no tiene por qué impresionarlo. Mejor duermes otro rato, es puro sueño lo que trae, ¿ok? La Sedatu anunció la expropiación de más de 500,000 de metros cuadrados, afectando 70 inmuebles privados para seguir construyendo el Tren Maya. Estas propiedades se encuentran en Yucatán y Campeche, y cuando la gente empezó a preguntarse por qué, el gobierno argumentó que eran esenciales para el proyecto, a lo que la gente respondió, no, la pregunta es por qué alguien compraría un terreno en Campeche. México registra más de 40,000 posibles casos de COVID-19 este año debido a la variante JN1, también conocida como pirola. Mario Delgado dijo que él se encargará personalmente de acabar con toda la pirola que encuentre. El gobierno de México dejó a 6 millones de niños sin vacunas durante el 2019 y 2020. En cambio, el gobierno le ha preferido meterle más y más dinero a otros proyectos. Pero no se preocupen, pronto los chiquillos podrán vacunarse con Aifacilina, Pemextropina y Pegasupositorios. Y el día de hoy tenemos a Teresota con toda la chisma en su sección Fíjate Chumel. Hoy es martes 27 de febrero, son pasaditas las 3 de la tarde. ¿Está usted en casa? ¿Está usted trabajando? ¿Está usted temblando cuando la entrevista a López Dóriga? No se preocupe, ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres, yo te cuento qué está pasando, vámonos. Estamos de regreso en la Radio de la República. Ya está usted de regreso en Grupo Fórmula. Ya está usted de regreso conmigo. Mi nombre es Chumel Torres, me acompañan mis amigos. Ellos son Gabriel Mimi y Osvaldo Casares. ¡Ay, señor! ¿Qué pasó? Es que luego la gente no está lista para las cámaras, manito. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. ¡Yupi! Las campañas presidenciales van a arrancar el 1 de marzo. ¿Qué? ¿Pensó que ya han arrancado? No. Pensó que ya estaban bombardeándolo a usted con anuncios, con videos, con mensajes, con los espectaculares allá afuera, con las siluetas así de Teo González de Escla. O sea, no. Esto apenas, es más, todavía ni empezaba. Es más, todavía ni empieza. Porque el próximo 1 de marzo los candidatos prometen desde un cambio en la política hasta mensajes de esperanza y una campaña histórica. O sea, si usted pensaba que ya estaba hasta la fregada de ver a estos señores, aguante vara porque se viene duro. Claudia Sheinbaum da el banderazo inicial en el Zócalo capitalino con el apoyo de su partido Morena. Xóchitl Gálvez eligió Fresnillo, Zacatecas para empezar su campaña. Mira, para el pedazo que vaya buscando transmitir esperanza. Y Álvarez Maínez, no sé qué, arrancará su camino electoral en Sonora, retando a la vieja política. Tiene que empezar en el norte, no hay... No hay de otra. Donde medio retumba. Pues sí, donde medio. Ahí tal vez haya uno que otro familiar que lo conozca. Que empiece en Oaxaca. Le van a llegar una orden de tacos, yo creo, a ese señor. No, nadie lo topa. Pero bueno, las campañas electorales así es, se van a extender por 90 días. 90 días usted y yo viviremos bajo el agua, concluyendo el 29 de mayo. Bendito sea mi padre Dios, pero bueno.
Se elegirá al próximo presidente y no solo eso, sino se renovarán los escaños en el Congreso de la Unión. Y espérese, porque durante las campañas se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental no esencial. Pero mi licenciado, mira. Hay que hacer una de, a ver cada cuándo lo hace. Y los candidatos también luego se les va a ir la boquilla. Mira, ya veremos, Ya anunció el licenciado. A ver, es el mismísimo Batman mexicano. Él ya tiene una solución para todo esto, pero bueno, ahorita nos platicamos eso. El domingo 2 de junio se llevarán a cabo, como usted sabe perfectamente, las elecciones, definiendo más de 20 mil cargos más. Le vale a usted y a Ciro que tengan su credencial de elector, porque no tenía. ¿Te acuerdas que no? La tenía vencida. Ya se le iba a vencer. Ya se le iba a vencer. Más le vale. Ahorita la checo mañana. La fecha de inicio de las campañas locales varía según los estados, reflejando la diversidad de este proceso electoral. Pero mira, se va a venir bien. O sea, por lo menos son tres, güey. Antes eran 12, o sea. Sí. El tema es que, si ya desde, creo que entrado el año, ya estamos hasta la fregada de estar escuchando. Y no solo en las calles, también ahora se viene, yo creo que va a ser la primer campaña, ajá, este 2024, la primer campaña que también se va a librar en redes, en internet. Ah, no, pues es que ahora sí ya todo el mundo va a ser fan de la. Sí. ¿Te acuerdas cuando Peña fue el primero en meterse en las redes? Sí. Peña, con los Peñabots. Sí. También cuando estaba de candidata. Yo me acuerdo que fue esta señora, Josefina Vázquez Mota, donde empezó todo el asuntacho de los bots. Sí, de que todo se acercaba a los que todos jóvenes. Tienen, todos los partidos tienen. ¿No? Sí. Todos tienen. No, si a mí me pasó cuando fue la elección de Peña Nieto. Yo tengo un cuate que manejaba esos a los Peñabots. Y es un vato, yo lo conocemos. Sí. Y me dijo así de: yo los coordino, güey, te paso la lista. Y yo, jalo. Y yo Chumel Torres. La publiqué. Así, mira, estos son los que contrató el PRI para Twitter. Y todo mundo, ¡qué barbaridad! ¡No puede ser posible! ¡Ay, chinapa! ¿Dónde estabas? Bueno, y luego, este mismo compa, este es chisme cachetón, ¿eh? Este mismo compa me dijo: oye, yo también manejo a los AMLOBots. ¿Sí? Sea, ajá. Es que son, vamos, estos cuates son... Es la misma agencia, mira. No le quiero decir unos mercenarios. No, que se van con mi amigo, es todo un mercenario. Es un empleo. Te mando un abrazo. Un empresario. ¿Tú sabes quién eres? Él es un mercenario. A ver, ¿qué amigo mío no es un mercenario? Además, del que se robó la computadora de máquina 501. No, ¿verdad? No hay que ayer me volaron la pluma de aquí, de la gente ya. Que si era Vic, dice Teresita. No, man. Dice Teresita. Bueno, ¿tú crees, mi niño? Era Vic. Entonces, el punto es que él también me anunció los AMLOBots. Sí. Me los pasó. Y ahora sí la gente ¿de dónde sacaste esta información? ¿Quién sé qué? Ese vato me la acabas de creer hace el día de ayer. Pero vamos a un pequeño corte y regresando, vamos a justo lo que menciona Gabriel, porque la batalla electoral se va a librar claramente en las redes. Pero se alerta de bots, de fake news y de riesgos para la democracia, porque al parecer en México no sabemos separar la realidad de la fantasía. Cuando leemos noticias en internet, las estoy viendo a usted, tía. Ajá, la que dice de: mira, es que como parpadea como reptiliana. O sea, si me tienes como ya se viene. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con las alertas que están haciendo los analistas de bots y fake news hacia las elecciones. Vámonos. Ya estamos de regreso en la radio de la República. Ese era Camilo. ¿Viste la que te recomendé? Sí. Es que hay una serie cuando Camilo se esto hace. Todo lo que pasó en la... En Jesucristo Superestrella, en España. En la España post-franquista, apenas. Acaba sí. El franquismo. Sí. Y Camilo Sesto estrenó Jesus Christ Superstar en español. Sí. Es una serie, ¿no? Sí. Ahí te das cuenta. Solo son cuatro episodios. No, está hermosa. Pero está bien buena, está bien, bien y buena. Y es donde yo creo que todos nuestros tíos, padres eran homosexuales. No, era un hombre hermoso. O sea, si le gustaba a tu mamá, pero le encantaba a tu papá. Era así tu mamá de... Quiero ir a ver a Camilo. Vamos, pues, mi amor. Yo ya fui, no está tan... Ajá, no, y tu papá así con corazones en los ojos de... ¡Qué guapo! Pues, sí. A ver, es un caballero de Zodíaco hecho real. Y vamos a la... Bueno, sí, o sea, porque por un lado está gente hermosa y ahora la gente horrible. Ya le habíamos contado de los políticos que van a empezar ya actos de campaña. A partir del primero empiezan a decir las campañas oficiales. Pero algunos analistas están alertando sobre el peligro de bots, de fake news en elecciones de los 30 estados. Hay que recordar que el 90% de las personas con smartphone usan redes sociales, básicamente para eso lo tienen, que influyen significativamente en la opinión política. Bueno, están diciendo que vienen campañas, me encanta esto porque están diciendo cada uno de los partidos y analistas que vienen campañas de bots y vienen muchas fake news, ¿okay? Pero el tema es que acá, mira, tengo un ratito aquí.
Dice, el uso de bots ha crecido un 400% desde la administración de López Obrador. Pero dice, una tendencia que tanto el PAN como Morena acusan de ser práctica común del otro bando. Sí. Los dos se dicen, no, los bots son tuyos. No, son tuyos. A ver, esta es fácil. Yo, no es teoría. Esto es porque, mira, yo nací en el internet. Sí, 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 yo reconozco, mira. Si de algo sé, es de esto. Un lado usa bots, te lo entiendo. Pero el otro usa gente real, pero casi, o sea, programada. Robotizada. Lo que tiene es que no son granjas de bots per se, sino más bien tiene unos grupos en WhatsApp, que yo me consta que existen porque un cuate nosotros estaba ahí, y les dicen en la mañana, oye, atácate al Chumi, atácate a Joaquín. Manda tu gente. Ajá, y entonces es una cosa que se llama la red AMLO. Si tú recibes hate en este país, en Twitter, casi todos los usuarios van a tener en su bio hashtag Red AMLO. La Red AMLO es una cosa que tiene, pues, cierta persona muy cercana al presidente, donde en las mañanas se ponen de acuerdo para mandar mensajes y ver a quién van a fregar, ¿no? El tema es que esta Red AMLO no ha podido con los otros vatos porque ya les descubrió la pues sí, donde les duele. Y fueron los que estuvieron haciendo el AMLO narcopresidente, sí, algo sí, así. El lear. No. O sea, lleva 3 semanas ya, pero con un coraje suerte. Vamos a ir al ratito con eso. Exacto. En la mañanera. Y el tema es que es un ataque coordinado desde la oposición y ya se dieron cuenta que sí le cala de verdad. Bueno, sí. El tema es que ahora los analistas están diciendo que hay un 400% es un montón de aumento en bots. Claro que uno va a acusar que el otro lo hace, pero el INE todavía no regula contenido electoral en redes, por lo cual está, pues, la información, estamos a merced de la información. Y no sé si le corresponde. No, le corresponde. Ni va a poder, porque el tema es de, ni modo que te fiscalicen, ¿sí?, los tweets, güey. Como usuario que no perteneces a una granja. Lo que sí está haciendo mucho ex Twitter ya es, si tú pones un tweet falso, por ejemplo, cuando el presidente dijo que cambie su teléfono, no sé qué, le puedes agregar contexto. O sea, los usuarios, como es una red libre, si alguien está diciendo una mentira, lo dotas así machín, como tipo Wikipedia. Sí. Te ponen agregar contexto, entonces ya contrastas ahí la información. Pero esto es, no es del INAI, no es del AMLO, no es de Morena, no es de, ay, fíjate la libertad que yo era con López Obrador. No. Esto es una decisión de Elon Musk con su red social. El tema es que ahorita los expertos están temiendo que la inteligencia artificial haga cuentas automatizadas en redes sociales que suenen cada vez más y más convincentes. Si de por sí los políticos que tenemos ahorita, o sea, no traen toda la baraja, un robot les gana fácil. Bueno, imagínate una inteligencia artificial un señor. Porque no se han puesto las pilas, fíjate. ¿Qué? No es por darles ideas a los señores candidatos. ¿Xochitl ya sacó su inteligencia artificial? Bueno, no, sacaba un mono ahí mensajes, diciendo, hola, ¿cómo están? Exacto, no. Sí. Los mensajes deberían... Vamos, si alguien le supiera ahí, y no es por darles ideas, ya hubieran basado sus mensajes en la inteligencia artificial. Pero volvemos al tema. ¿Qué fue lo que pasó con los audios de Alito Moreno? ¿Sí? ¿Qué dijo? Ah, no, de... No, el otro, de la CDMX. Que dijo, no, hombre, Batres, dice, es la inteligencia artificial. No se puede. Bueno, es eso. Es que eso van a hacer. Se van a escudar. ¿Te acuerdas que hace unos años Laida Sansores puso un tweet y luego se respondió a sí misma? Muy bien, senadora. Sí. Ándale, eso es muy claro. Acaban haciendo esas tonterías de que no les muchos saben. Muchos políticos, digo, pues, es que usted no está en Twitter. Pero, por ejemplo, Laida Sansores, antes de ser así como súper espectacular en la 4T, ponía tweets ella. Y luego tenía otras cuentas que la felicitaban así de, qué bárbara licenciada, que no solo está guapa, es usted una perrota. Y entonces una vez se le chispoteó. Sí. Y se contestó desde la misma cuenta. Sí. Qué hermoso. Bien, el tema es que, o sea, esa es la cosa con la... Mira. ¿Sí? Ahí pone, México no pagará el muro, quién sabe qué, que el dólar, cuando eran contra Trump. Sí. Y lo abajo, muy bien, senador. Sus palabras siempre llenas de razón. Capiladísima, senadora. Vato, no le saben, hombre. Es que es lo que me da mucha ternura. ¿Por qué se necesitan a veces los bots? Es eso, o sea, contrate por lo menos un community manager. ¿Sí? O fue el community manager. O para que haga el cambio de cuenta. O para que el presidente no esté diciendo que YouTube está en manos de los
YouTube México. YouTube México. Señores dueños de YouTube. Volten a ver a México. Volten a ver a su campus México. Dueños de YouTube. Imagínate que los dueños de. Sí, nos habla. Michael YouTube. Así de, ¿cómo? Yo heredé esta compañía desde. Su campus México está cayendo en malas manos. El señor YouTube. Yo heredé esta compañía desde Maximiliano YouTube. Cuando mi abuelo, el gran Lázaro YouTube. El gran Archibaldo YouTube, que llegó aquí a América haciendo videos en las calles. El viejo Lázaro YouTube. Entonces nada más se apellidaba tú. Jeremías YouTube. Pues sí. Y ahí vendiendo videos en el puerto de Veracruz. Y ahora mira dónde estamos. Exacto. Bueno, contraten a este tipo de personas, pero no contraten influencers, porque ya también están diciendo que juegan un papel crucial en la difusión de desinformación, desafiando la integridad electoral. Y nomás le voy a decir una cosa así bien rapidita. Si usted saca la información para por quién votar o la decisión que usted va a tomar por sobre cuál candidato le gusta o no, viendo a alguien que estuvo en Acapulco Shore o que estuvo en la Casa de los Famosos 3 o que se peleó con Alfredo Adame, ¿me entiendes? O que ya su forma humana ha ido cambiando cada vez más, que ya es más silicón que persona, reconsidere su voto o absténgalo y diga así de, ¿por qué estoy basando mi opinión en lo que diga Peso Pluma? Para eso vienen los debates, señora bonita. Para eso viene la... Siga usted las plataformas, infórmese. No le haga caso ahí a Osvaldo Casares, ahí en su cuenta de Twitter. Para eso están las campañas. Exactamente. Si ya le haces el caso y dices, no, Jaime Duende dijo en la mañana que... No, güey. O sea, así es como... Ahora, esta gente que tenemos aquí, vamos, es muy bella, actúa parcialmente bien. Se dedica a otra cosa, digámosle, ¿no? O sea, la gente que hace noticias no es así de bella, para empezar, ¿sabes? Entonces, fíjese ahí que usted que no tenga... Exactamente. ¿Verdad? Sí, que no tenga tanto follower. Y que diga así de... ¿Y qué hace este bichito? Si lo que hace es poner videos donde le pega a su mamá... ¿No han visto a los coordinadores de noticias de López Dóriga? Sí, ninguno sale en la tele por gacho. Exacto. Ahí, si los guapos son los que estamos enfrente, imagínate cómo están los pobres diablos. Entonces, el tema es que... No, entonces el rollo es que... Usted no le haga caso a este tipo de personas. Si usted ve su contenido cuando dice, a mí el Partido Verde me ha convencido, y ve su siguiente video y es él estrellándole un queso a un bebé en el reto de la vomitada. Ajá, se está haciendo el reto de la vomitada. Entonces, yo creo que mejor reconsideremos la opinión de este influencer, ¿no? Porque le van a pagar. Y este niño, pues, también como no trae toda la baraja, se va a dejar pagar porque no sabe pues, su mentecita que todavía no le da. Por eso está haciendo bailes en TikTok. No saben la importancia que tiene y hacia dónde puede llegar su voz. Pero mire, no me hagan caso a mí, yo soy un perro de la calle. Nada más usted póngase ahí más trucha. Pero vamos con la mañanera, porque el licenciado habló también justo de esto. Habló de los bots, habló de la gente que lo está atacando. Pero sobre todo habló del hashtag que lo trae ya su tercera semana consecutiva. Dice que el hashtag narcopresidente en redes sociales pueden desestabilizar gobiernos si la población está desinformada y susceptible a la manipulación. Ya no me cae el video, pues lo voy a poner ahorita después del corte, porque el tema es que no puede con esta, ¿eh? Ya van en su versión 10, porque lo que hacen es que le llaman a Twitter y dice, tírame esta porque... y ya la tiran. Y lo hacen. Narcopresidente 01. Sí. Y luego la tiran. Narcopresidente 02. Van en la 10. Al presidente le dice su gente que todos estos hashtags vienen de Argentina. No. Señor presidente, pregúntese entonces por qué en Argentina no son trending topic. Uf. Si vienen de allá. Uf. Entonces, échenle un ojo a lo que le dicen, porque híjole. Voy a un pequeño corte comercial y vamos a seguir con ese tema, porque la verdad es que no es que nos preocupe a nosotros, le está preocupando al mero mero. Voy a un corte comercial y regreso con esto. Usted no se me mueva, quédese ahí. Estamos de regreso en la Radio de la República, el José Luis Perales de los noticieros. Es cierto. Estaban platicando en el corte pasado acerca de cómo muchos analistas están muy preocupados por la afluencia de bots y de fake news que va a haber en este proceso electoral. Claramente, a ver, o sea, y aquí la cosa es que es pareja, ¿eh? De los dos lados se cuecen nada más. O sea, por un lado manejan un chorro de bots y por otro lado manejan gente sin cerebro que básicamente es un bot. Pero bueno, el presidente hoy en la mañana sigue con la vendetta personal
contra un hashtag que no lo deja vivir. Ya le dio el tutupache ahí y no sé, se le quitó y esto nomás no se va. Y estamos hablando del hashtag de narcopresidente que nomás no puede con él desde hace 3 semanas. Porque dice que son bots de Argentina, que son bots de España, que son bots de no sé dónde diablos. Y lo que le decía, muy bien, digo, tal vez sea su embarazo lo que habla, pero decía que si estos hashtags... Es pata normal, señor. Gaf, como está en su quinto mes, o sea, a lo mejor le da un poco de... Es la birria. Muchas gracias, güey. Y Gaf, como como trae la sabiduría de madre, que ya... El instinto materno le dijo. El instinto maternal le dijo. Es panza de birria. Es panza de... Estás embarazado, no es que ahora sí llegó el joven de las carnitas. Son patitas. En fin, entonces está diciendo Gap, muy certeramente, con amor de madre, se lo decía aquí a usted, que estos hashtags, pues si son de España y son de Argentina, ¿por qué no son trending topic allá? Porque los trending topics tienen geolocalización. O sea, no son los mismos trending topics claramente los que están sucediendo en España, los que están sucediendo en México, porque pues la gente que está hablando en cada uno de estos países tiene sus trending topics. Hay cosas que se hacen mundiales claramente, pero el tema es que Twitter, pues, es algo muy difícil de explicarle ya a la cuánto te, pero bueno, que tienen un localizador de dónde estás tú y de ahí se origina esta conversación. Pero vamos con el clip de AMLO en la mañanera acusando a bots argentinos y españoles de su trending topic que nomás no puede con él. Ahí está la ganga, ¿no? Me da hasta, la verdad, me da gusto porque la economía argentina necesita apoyo y es una forma de ayudar. No le hace que sea a través de la guerra sucia. Todos, porque estamos hablando de millones, todo eso cuesta mucho. Aquí está narcopresidente, México 42, Argentina 29, España 14, Colombia 7. Eso no lo puedo decir. Ah, 140 millones, como el Super Bowl. Nunca pensé ser tan famoso, Como que se les pasó un poquito la mano. Tardía. Sientes que me da esta amiga. En la dulce espera. Estás de encargo, dicen las tías. Oye. Ya mero se alivia. Ya mero se alivia. Alivia por el kilo. Pues ¿de qué me enfermé? No, eso es pura. El kilo y medio de carne. Sí. Pero bueno, no se trata de Gabriel lo que vamos a hablar. Y luego después, digo, anda como ardilla porque diciendo así, no, ve nada más. Ojalá sí se ventan estos análisis, pero para el déficit educativo o de la crisis que tenemos ahí en la vacunación. Pero bueno, al parecer estos son los temas que le importa al presidente. Y también culpó, porque el hashtag que no puede es narcopresidente, dijo, no, ¿sabes quién sí? Calderón. Calderón es seguro estar detrás de todo esto porque él es el verdadero. Esto es de, vato, no te muevas, hombre. Ya, no lo si no le cabe, no la reparta, compadre. O sea, si me tienes como... Vamos con el clip de AMLO diciendo que Calderón está detrás de las redes sociales. Qué poderoso es este Felipe, qué bárbaro. Échamelo. Imagínense, AMLO narcotraficante. Si no soy Calderón, ¿sí? Y no estoy diciendo que Calderón sea narcotraficante, pero sí hubo con Calderón un estado narco o un narcoestado por lo de García Luna. Probado. Y ahora resulta que sin ninguna prueba, una sola prueba, el señalamiento. Nada más porque los medios, ¿no?, quieren destruirnos políticamente hablando. Medios nacionales al servicio de los saqueadores, de los corruptos, y también medios internacionales que juegan ese mismo rol. Fíjate, yo ahí coincido mucho con Andrés Manuel, porque como somos bien ególatras, ¿tú crees que medios, tú crees que New York Times, el Wall Street Journal quiere tumbar, le importa un pepinazo? El tema es que se lo decía a Anaya en los debates. No entiendes el mundo, güey. Ahora. Y él piensa que son una orquestación que nos llama a todos. Tenemos un correo en la mañana del Reforma de listo para luchar contra AMLO. Y todos, sí, señor. Oh. O sea, no. Señor, lo más es gente que ya la agarró de cábula. Sí, sí. Y es gente que ya sabe que le choca. Entonces le va a seguir. Esto no se va a quedar. Yo le voy a dar un consejo gratis sin que me contrate a mí para manejarle a sus redes, ni mucho menos, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer, que no va a hacer, es callarse.
es no volverlo a mencionar. Sí, sí. Y va a ver cómo se disipa. Pero usted es incapaz de callarse. Exacto, un día, nomás un día. No lo mencione y va a ver cómo empieza a bajar. Empieza a bajar. Sí. Pero toda la banda, mientras usted sigue mencionando, la banda sigue queriéndolo hacer enojar y lo va a seguir haciendo. Sí, sí, sí. No lo mencione una semanita. Va a ver que todos sus arriagas, toda su bola de banda, no le recomienda eso, pero solo tiene que dejarlo de mencionar y va a ver que se disipa. Es como que te pone un apodo y digan, no me digas chechereche, y vas y dices, pero ¿por qué me dicen chechereche? Pues ahí está, diario. ¿Y ahora cómo te dicen? Chechereche. Es como el vato que no quería que le dijéramos chiricagua en la uni. Ni era chiricagua, ni nada, nomás le chocaba. ¿Qué es lo primero que haces? Así le dices. Ajá. Es más, hasta tenía otro apodo el pobre. Y nomás que alguien descubrió de, le choca que le digan así. Y de ahí... Pa' siempre. Sí, un saludo al Chiricahua que según nos escuchamos. Un abrazo, carnal. Pero el tema es que es eso, señor. Haga de cuenta que tú eres como una prepa gigante. Entonces, cuando usted le da vergüenza a su nuevo corte de pelo, no se arrime, espérese que le crezca. Cuando usted le acaban de comprar los tenis y ya sabe que se los van a pisar, ¿quién? Nosotros, los bullies. Bueno, nomás es lo que dice Gabriel, dice muy bien, la sabiduría maternal. Nomás no diga nada. Haga como que no le duele, ¿sabes? Aunque le digan así, ¿sí? Quiere llorar. ¿Y quiere llorar? No me dolió, llorar. No me dolió. Ajá, diga, no me dolió. Ni me duele, ni me afecta nada, qué bueno. Ajá, con eso va a ir poquito a poquito apagándose. Pero si usted cada vez le da más vuelo en redes, si usted cada vez se enoja más en las mañaneras, si usted mete unos análisis ya de plano tratando de inculpar a España y Argentina como si fuera el meme así del vato que quiere conectar todos los puntos, la gente va a seguir. Mire, si algo conozco yo es de la gente cábula en el internet. Usted haga como que no pasó nada y solito se... Mantequillita. ¿Sí? Mantequillita. Criticó el licenciado el gasto en campañas publicitarias, sugiriendo que el contacto más directo con la población es más efectivo. Ah, porque empezó a decir, anunció que en la veda electoral él va a hacer una gira de trabajo. O sea, cuando no puede hacer campaña... Bueno, va a ir a supervisar obras. Va a ir a supervisar obras, no va a juntarse con la gente, solo va a ir a ver cómo van los megaproyectos. Yo lo admiro un chorro, es que de verdad, o sea... Es listo. Rechazó también una posible reunión con el presidente argentino Javier Milei, pues enfatizó la libertad de asociación en México. Dice que no hay problema porque lo invitó. Viene Milei. El PAN, ¿verdad? Viene Milei. Oye, espérate. Y le dicen al presi, ¿usted se juntaría con Milei? Ahí sí no. Ahí sí no, fíjate. Ese presidente lo ve bien. Bueno, espérame. Y luego, ¿viste lo que hizo Milei? Dijo, ya no nos alcanzamos, necesita, pero... Prohibió el lenguaje inclusivo. Sí. O sea, que la gente que habla en la E ya no puede. A ver, están infartados ahorita en Twitter porque se salió el vocero de allá de Argentina a decir, y a partir de ahora ya nadie va a poder hablar de inclusivo, incluyente y la agenda de género, no sé qué, en los estatutos del gobierno. Sí, sí, sí. En los cuestiones. Ajá, que sean oficiales. Ya están ahí de opresión. No. O sea, esto opresión. No se va a poner. En los documentos gubernamentales, sí. Esto no se va a poner. Porque está la gente, o sea, vuelta loca. ¿Y por qué lo invitó el PAN? Infórmame. Pues, ¿por qué no? Nomás para fregar, ¿verdad? Lili Téllez dijo que lo Liliana. Lo quería invitar ahí. Ya sabes, Lili. No, es que... Por cierto, Lili, todos esos pastelucos que traes los lunes aquí afuera. Déjalos aquí. Que ya no nos llega ni una rebanuca, no. Por favor. Es que no, se me hace que no alcanza López Obrador. O sea, ahí es donde. Sí, pues es que vienen. Pues son como ocho, güey. Sí, son como traen atrás sus aquí coordinadores somos, de noticias. Aquí nosotros somos cinco. Y luego los trae, acabando aquí, los encierra ahí en el estacionamiento en una jaula. Hasta mañana. Sí. Bueno, pues el tema es que Lili Téllez y la bancada del PAN invitó a este señor, a Javier Milei. No me cae medio bien, güey. Es que ¿Qué, Milei? Pues claro, pues es priista que, como tú. No. ¿Sabes qué? Me gusta mucho que hace enojar a la corrección. ¿A la banda? Pero, o sea, y especialmente a los estilistas, güey. Sí, no, pero ese look me gusta, el de así como tipo Fuerza G. Sí, me cae gordillo, Me cae gordillo. A mí sí me cae gordillo. Sí, te gordillo. O sea, yo le metí un bañadón porque sí. Sí, se ve que. Ajá. Que le chilla la rata. Sí, que le chilla la rata. Bien gacho, sí. Sí, mira, esa es exactamente la impresión que da. Pero bueno, en los próximos días va a venir el señor Javier Milei y ya eliminó el uso de la E y la X y la arroba para documentos oficiales. Vamos a un pequeño corte comercial y al regreso tengo aquí a Tere Soto con toda la chisma en Fíjate Chumel. Ustedes ya no, ahorita no se muevan, nosotros regresamos.
Ya estamos de regreso en Radio Fórmula y ya estamos de regreso con mi bebecito Terzo. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito recibimiento que hice! Oye, vea, tienes un gap, andas muy agogó, bebecito. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Fíjate que vi el clima y dije, no, pues vamos a estar, pues, a 28 va a ser calorcito. Y aquí en las instalaciones traigo los pies congelados. De por sí soy blanca, ahora soy transparente. O sea, tu bronceado no de jícama, mi amor. Sí, 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 mi tere sí, tiene maicena en vez de sangre. ¿Sí? Sí, todo pero nada más no, o sea, no agarro ningún bronceado ni pero nada. ¿Qué tal la ya peca? Me acostumbré. Ay, no, sí. Pero no, ya me las borré. Ya sé que Chumel es alérgico a las pecas. ¡No! Entonces, ¡no! Por eso me las borro. ¡No soy Tere! Para seguir conservando mi trabajo pasó, aquí. ¿Qué pasó? Entonces, mejor. ¿No? Por mira, ya tiempo, me las borré. Mucho tiempo sin pan. Es que sí. Estuvo muy expuesto. Dígame, es que me saturé. Exacto. Se harta uno ya luego de tanto año. Pero hablando de otras cosas, de verdad. Está bien, ya no estamos ya a los espectáculos. No, 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 todo bien, aquí no pasa nada. Pero dime. Oye, pues el fin de semana se llevaron a cabo los premios SAGS Awards 2024. Y bueno, pues hablo mucho de los outfits, de los premios, pero en esta ocasión la verdad es que yo te quise traer como lo más viral que sucedió en los premios y que se volvieron tendencia en las redes sociales. Así que bueno, les armé una capsulita a ver qué les parece todo lo que sucedió, sobre todo los temas más polémicos que pasaron en los premios. Se llevó a cabo en Los Ángeles la 30ª edición anual de los SAGs Awards 2024, en la cual se premian a los actores y proyectos de películas y televisión del año pasado. Este evento fue transmitido en vivo a nivel mundial y por la alfombra desfilaron varias celebridades. Así que hoy te contaré lo más relevante de dichos premios. Lo primero que llamó la atención fue Billie Eilish, pues su look no fue de lo más adecuado, ya que parecía colegiala. Según los expertos, ella fue una de las peores vestidas, ya que optó por usar una camisa blanca desfajada con una corbata negra y encima un chaleco café con rojo semitransparente, pantalones flojos en color negro y de peinado un chongo alborotado. Y aunque su look fue muy X, ella se volvió tendencia al autografiarle el rostro a la actriz Melissa McCarthy en pleno escenario. Y es que la actriz demostró ser muy fan de la cantante, y mientras presentaban el premio juntas a la mejor actuación de comedia, Melissa solicitó que Eilish firmara su vestido como una forma de estar más presente y crear memorias. Sin embargo, la cantante no quería arruinar el vestido, así que optó por firmar la frente de la actriz con un plumón permanente. Lo segundo que llamó la atención fue el reencuentro de las protagonistas de una de las películas que marcó toda una generación. Estoy hablando de El Diablo Viste a la Moda, pues Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt se reunieron en el escenario para presentar el premio al actor masculino en una serie de comedia. El público se emocionó de verlas juntas después de varios años. Este emotivo encuentro inició primero con la actriz Meryl Streep cuando iba a iniciar su discurso tropezando con el tripié del micrófono y olvidando sus gafas. Este momento se convirtió en una recreación espontánea de la dinámica que caracterizó a la película, pues Hathaway y Blunt entraron a escena para auxiliar a Streep llevándole sus gafas y el sobre con el nombre del ganador. Y en tercer lugar tenemos a Chupitos Pedro Pascal, quien se robó los reflectores porque se subió al escenario pasado de copas. Él ganó el premio a la categoría de actor destacado en una serie dramática, y es que cuando él iba a dar sus palabras de agradecimiento por dicho premio, reveló a la audiencia que se encontraba borracho. Y no solo eso, confesó que no podía recordar el nombre de ninguno de sus compañeros nominados. Y por último, quien se viralizó en redes fue Emma Stone por su reacción al perder un premio, pues ella estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz por la película Pobres Criaturas, y aunque era una de las favoritas, no ganó. En su lugar, quien se llevó la estatuilla fue su colega Lily Gladstone, pues cuando Emma Stone escuchó el nombre de su compañera, mostró un rostro totalmente feliz y comenzó a aplaudir emocionada como si fuera ella quien hubiera ganado el premio. Con este gesto, ella demostró su solidaridad y amistad hacia Lily Gladstone. Sin duda, fue una noche llena de sorpresas. Ahora solo queda esperar la premiación más importante del año, los premios Oscar. Para Grupo Fórmula, te lo contó Tere Soto.
No sé si van a estar mejor los Oscars. Estuvo bien padre, ¿no? Estuvo bien. O ¿sí? sea, siento que ya sí no son... ¿Tú crees que no fue ensayado lo de Devil Wears Prada? O sea, lo de Meryl Streep. Pues y... es que la reacción de Street fue como de... Ok, ¿en qué momento? ¿Ah, sí? ¿Sabes? O sea... Okay. Bueno, es muy buena actriz. Exacto, exacto. Pero bueno, pareció tal vez muy caíste natural. En la red de la señora Streep, ¿no? Oye, pero fue una película muy icónica. No, yo la amo. Yo la veo cada 3 meses. No, hombre, no, yo soy fan. Y luego mi... Esta Emma Stone de Torres, bien, siempre... ¿No le pierdes? Competitiva, o sea, ella sabe... Oye, ¿qué tal del... Pedro Pascal? El Pedro Pascal, que es... Oye, hemos estado ahí, o sea... ¿Sí me como, ni cómo juzgarlo. No me es ajena esa... Ese como, esa praxis. No, pero exacto, pero de eso ya que se te olviden tus cuates, o sea... Sí. Es que, ¿sabes qué? Siento que ha de ser como la presión tan fuerte estar en uno de los eventos como muy importantes, sobre todo bueno, en Estados sí, Unidos. Que aparte, pues, o sea, te dan el chupe que quieras, ¿no? O sea, y durante tanto tiempo, la presión, todo. Entonces, pues, si eres uno de los, casi que eres el final de los premios. Tal vez he hecho 3 whiskitos de más nomás y ya. Sí, sí. Aquí no le pasa. No, porque, o sea, no estaba caminando chueco ni nada. Yo creo que no hay un como Osvaldo cuando ya sé en qué anda. Ya no, me doy espireto, ¿no? Mira, nomás me escribe el fin de semana así de, amigo, te quiero un chorro, ¿verdad? Y digo... Se me bajó la presión. Sí, ajá. Y luego, te tomaste lo... Sí, la neta, sí. O sea, ya sé yo, ya sé. Pero así. No sé cómo fue la última vez de Osvaldo, pero me dijo, ya no voy a tomar ahora. No, o sea, no, ya le perdí el vicio. Mira, no. Exacto. Se retiraron. Yo también quiero ver a mi mamacita. Pan que me lleven los pingos. Pan que me lleven los pingos, ¿no? ¿Pero no te ha pasado a ti que vas a algún evento y que, por ejemplo, eres padrino de una obra y te ponen hasta el final, ¿no? Ya que termina la obra y tú ya precopeando? Estoy tratando de acordar porque creo que sí subí así ya medio... Si no te acuerdas es porque te pasó eso. Sí, la verdad. Pero eso es común en los metro. En los metro es que... Fantásticas obras. Ajá. Fantásticas todas. No, qué bonitos sos. La verdad, todos muy bien. No, alguien, cierta actriz, llevó una de mezcal adentro y estábamos todos sentando alegremente. Si a la hora de la presentada del premio, pues ya era de... En mi corazón todos son ganadores. O sea, sí. No. Y olvidaste el nombre del elenco de todos. Casi los que no, pero ahí. Sí. Lo bueno es que tenemos ahí el... Sí, le querían dar shots a López Tarza también tú. Pero no, está bien, así de todos hay que abrazarnos. Exacto, sí, sí pasó. Oye, y hablando justamente de los eventos, quien inició gira fue Bad Bunny, pues ya arrancó su quinta tour que se llama The Most Wanted y ahora, bueno, pues es el nuevo álbum que la verdad a mí no me encantó tanto. Nadie, se llama, nadie sabe qué va a pasar mañana. Creo que el de Un Verano Sin Ti fue un exitazo, muy bueno. Y ahora, bueno, pues ya arrancó, pero fue criticado porque en su presentación en Estados Unidos, él entró montado a caballo. ¿Por qué? Entonces, pues los defensores de los derechos de los animales lo han criticado porque el caballo... Si es un animal montado otro animal. Los defensores de los animales se le hicieron de tos al caballo. ¡Al caballo! Sí, mira, ¿cómo subes un chango ya? Te voy a decir una cosa, fueron pocos minutos, de hecho nada más fue como la entrada porque su álbum está como muy basado en los caballos, en los animales. Entonces, los defensores, sobre todo PETA, dijo que pues son las luces, la niebla, el sonido, que puede poner al caballo como muy estresado. Pues qué caballo tan delicado. Que le pregunten a los caballos. No, a ver, mira, nomás de ver el puro caballo así como está, como tiene la crin y todo, ese caballo está entrenadísimo. Y, o sea, vive mejor que todo el staff de Benito. Sí. Mi familia es caballista todavía. Exacto. ¿No? ¿De verdad? Y sí, es que sí es cierto, o sea, justo hace ratito con Maxine tuvimos a Pepe Aguilar. A Pepe Aguilar, que si tiene, alguien le sabe, es él. Y él tiene muchos caballos y la verdad, sí es un gran mantenimiento, o sea, los trata carísimo. Mejores que a los humanos. No, o sea, ojalá comiéramos como comen esos caballos. O sea, totalmente. Los doctores que tienen, las vacunas, o sea, no, es una cosa espectacular. Ahora, llegó él como con un pasamontañas, ¿no? Sí. Pero mi pregunta es, o sea, ¿te gustan tanto los animales? ¿Por qué no llegas montado en un Bunny, no? O sea, en un conejo, o sea, ¿por qué en un caballo? Ya si eres Bad Bunny, pues escoges algo como por ahí. No, mira, y el caballo se ve cero nervioso, o sea, no, luego se nota, güey. O sea, te metes. Es gente que no le sabe, nomás quería opinar. Es gente que no le sabe. Ponete el caballito, cállate. Mira, decían muchos que, o sea, afortunadamente no pasó un accidente de que el caballo se pusiera nervioso y tirara a Bad Bunny, pero mi teoría es que no lo tiró porque no escuchó cómo cantaba, o sea, escucha cómo canta y seguramente un caballito pues, lo tumba, ¿no? Pero nada más entró. Qué mala onda.
Entonces... No, el tema es que, a ver, y cuando se baja le pasa por atrás y le hace así, o sea, el cabello está cero nervioso. Es como mi amigo, el Frankie Monster, que una vez lo criticaron, tiene un criadero de perros. Ajá. Y le pone los comentarios. No deberías de ponerles bozal. Y le pone el Frankie, vive mejor que toda tu familia, cállate. Porque los alimentan muy bien, o sea, son... Sí, pues no, están entrenados, ¿no? Están entrenados. Muy, muy, y mira, pues al final no dio el show con el caballo, solo fue su presentación, pero hemos visto a muchos artistas que la verdad, pues dan show con los caballos y los bailan bien bonitos. Por ejemplo, Don Vicente Fernández era uno de ellos, Joan Sebastián, ¿no? Y son conciertos muy buenos y tampoco se ve como el maltrato animal. No. Ojo, yo defiendo a los animales, pero creo que, bueno, pues sí, fue como muy muy exagerado. Tus redes, Teresoto, por el amor de Dios. Me encuentran como soy Teresoto en todas las redes sociales. Y ustedes díganos qué opinan de lo que pasó con ¿y los fines de semana dónde te escuchamos o qué? Ah, los sábados a las 8 de la noche aquí en Radio Fórmula en el Precopeo. Así que si te quieres echar el brillo. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto a las 3 de la tarde. Que tenga usted un excelente día. Bye bye.